Patricia, un saludo muy cordial para todos y todas los que nos ven en América Latina. Después que se conociera el comunicado de las FARC anunciando esta nueva liberación, ¿ha tenido usted algún contacto, nueva información sobre el tema? Bueno, yo he sido muy prudente en el manejo de la responsabilidad que me han encomendado para viabilizar la decisión que han tomado las FARC, Ejército del Pueblo, para liberar a 6 colombianos que están en su poder. Hasta el momento nosotros no conocemos las condiciones de modo, tiempo y lugar de las que ellos hablan. Los familiares han venido pues reuniéndose conmigo fundamentalmente para mirar cuáles son las posibilidades de que esa liberación se dé prontamente. Yo me he sometido simplemente a dar la información que conoce todo el mundo, que son las exigencias que ha hecho el gobierno nacional. El gobierno nacional ha delegado al señor alto comisionado para que se reúna conmigo, y obviamente en el momento en que yo me reúna con él, pues le enviaré la razón al presidente de las condiciones que se requieren para viabilizar precisamente esa liberación. Tengo mañana una reunión con el representante del 6CR en la ciudad de Bogotá, y hasta el momento es prácticamente lo que se sabe. No tenemos conocimiento ni de los nombres de los militares, no sabemos en dónde se va a dar la liberación, y simplemente lo que más nos preocupa es la seguridad de los rehenes, de los miembros de la FARC que vayan a hacer la entrega, y de nosotros mismos, porque creo que eso es muy importante, sobre todo cuidando un elemento fundamental en todo este tipo de situaciones, que es la generación de confianza, para que este no sea simplemente un evento que se termine y que no termine bien con las liberaciones, sino que sea el epílogo para avanzar hacia el intercambio que lo requiere no solamente los familiares de las víctimas, sino también el país, y nos abra puertas muy importantes hacia la humanización del conflicto en este año 2009 que comience. ¿Cree que la guerrilla aceptará al Comité de la Cruz Roja como un interlocutor válido? No, en absoluto. Conocí un segundo comunicado que se dio recientemente sobre el tema de las críticas que hacían a la Cruz Roja Internacional por, según ellos dicen, ninguna reacción frente a la defraudación que se hizo por parte de quienes manejaron la operación Jaque, y también observaciones con relación a la seguridad que ellos les brinda la comunidad internacional. Pero es una carta pública, no dirigida específicamente a nosotros, por lo tanto yo tengo que esperar una nueva comunicación de ellos más concreta con relación al tema de la manera como se van a manejar las liberaciones. ¿Cuál cree debió ser la postura de la Cruz Roja? Pues parece que no, por lo que se lee en el comunicado, pero yo pienso que esos son elementos que hay que trabajar y que hay que lograr. Yo voy a hablar con la Cruz Roja mañana y creo que no es un secreto la inconformidad que existe al respecto, ni tampoco es un secreto la lectura negativa que se ha dado internacionalmente a la utilización del peto de parte de quienes manejaron esta operación, y que ha hecho bastante daño a la credibilidad de la Cruz Roja, pero del resto yo no tengo conocimiento de más nada. Organizaciones y asociaciones latinoamericanas de derechos humanos le exigen formalmente al gobierno no permita la mediación. No hablo en nombre de nadie, sino de lo que creo que debió hacerse. Yo también se lo he expresado a algunos miembros de la Cruz Roja. Creo que el rechazo debió haber sido enfático, porque la Cruz Roja nace precisamente a partir de lo que fueron las guerras mundiales, como un instrumento, como un mecanismo humanitario para viabilizar situaciones como, por ejemplo, la liberación. Y nos parece que fue muy tímida su rechazo, y eso deja muchas suspicacias y deja un mal sabor en el ambiente, pero yo creo que hay que tratar de superarlo y mirar si somos capaces de lograrlo con la Cruz Roja Internacional. Entonces, ¿cómo interpreta la actitud que ha asumido el gobierno? ¿Servirá o no como facilitador, o considera que entorpece esta mediación? A ver, yo creo que el presidente ha hecho unas observaciones que son importantes, que vale la pena tener en cuenta. Aquí nadie está buscando hacer un show mediático y mucho menos ideopolítico, porque es que las circunstancias además tampoco lo permiten. Este es un tema absolutamente humanitario, y vuelvo y reitero, es muy delicada la seguridad tanto de quienes entregan como de quienes salen y como de quienes recibimos. Y creo que hablando podemos superar esta situación, mirar qué tipo de observaciones puede hacer el gobierno que puedan viabilizar la
la entrega de las personas, pero yo personalmente, y el país conoce cuál es mi posición, y en Sudamérica también, soy partidaria de la mediación internacional, más en este caso. Yo creo que ya se tiene un aprendizaje, un know-how, como se dice, que se puede utilizar tranquilamente y garantiza la posibilidad de que no ocurra absolutamente nada. Y como a mí me gusta llamar las cosas por su nombre, en este caso Venezuela podría ser un importante papel. Yo creo que a mí me falta solicitarle una cita al presidente, obviamente que después de que tenga una reunión con el alto comisionado, que le dará la información al presidente de la República, y viabilizamos. Yo creo que todos tenemos que poner de nuestra parte, y en eso pues creo que a mí me toca poner la mayor parte, pero lo voy a hacer, porque vuelvo y reitero, aquí no se termina todo esto. Creo que es importante avanzar hacia el intercambio humanitario y buscar la posibilidad de humanizar el conflicto en Colombia.